Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa con la relación? Estas relaciones que ustedes ven acá pueden tener una representación para comprender cómo trabajan. Entonces, entonces, tenemos esta primera relación, ¿cierto? Tenemos A1, A2, A3, B1, B2, B3. Por ejemplo, la relación se va a definir de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? ¿Qué sucede? Entonces, esta relación se va a representar de esta manera. Ustedes van a coger los elementos de A y los elementos de B y van a colocar un 1 donde exista pues una conexión entre A y B. Entonces, miremos en este caso. Entonces tenemos 1, 2, 3 y B igual a 1, 2. ¿Cómo sería entonces la representación matricial de este caso? Entonces, ustedes van a coger A, ¿cierto? Este es el caso de A, ¿cierto? Y este es el caso de B. Entonces, si existe 1, 1, colocan un 1 acá. Si existe 1, 2, un 1 acá. Como no existe 2, 1, por lo tanto, hay un 0 acá. Tenemos 2, 2, ¿existe? Sí. Tenemos 3, 1, ¿existe? Sí. Entonces, se coloca un 1 ya. Y acá tenemos un 0. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cómo sería la representación de esa relación de A en A? ¿Cómo sería? Entonces, les doy unos segunditos para que ustedes lo hagan. Profesor, yo en realidad no entendí. Yo Si tampoco. existe 1-1, ¿cierto? Hay un 1 acá, miren. Miren acá. ¿Este con quién se relaciona? Este de aquí. ¿Dónde está representado? Esta tupla. Ah, la relación de las filas con las matrices. Perdón, con las columnas. Sí, correcto. Eso es. Miren, este está representado acá, 1-1. Mírenlo acá. Antes 1-2. simplemente es colocar falso o verdadero, si existe o no existe esa relación entre eso. Sí, correcto. Básicamente, si existe el elemento dentro de la matriz, eso es todo. Y la matriz va a representar, las filas van a representar a la primera y las columnas van a representar a la segunda. Entonces, dado esa explicación, entonces hagan esta relación, por favor. ¿Cómo les va? Una pregunta. Dígame. Pues veo que el número de filas más grande y el número de columnas más grande es 4, entonces es una matriz 4x4, supongo, ¿sí? Sí, correcto, es una matriz 4x4. Listo. Vamos a ver. La respuesta de Valentina es esta, ¿cierto? Vamos a ver. Bueno, esperemos un momento. Veremos a ver. Esta representaría A1, A2, A3 y A4. Presenta A1, A2, A3 y A4. ¿1-1 existe? Sí. ¿1-2 existe? Sí. ¿1-3 no existe? ¿1-4 no existe? 2-1 existe, no. 2-2 existe, sí. 2-3 existe, no. 2-4 existe, sí. Mírenlo acá. 3-1 existe, sí. 3-2 existe, sí. 3-3 existe. Y tenemos, sería entonces 3-4.
Y tengo 4, 1, ¿cierto? Y pues aquí tendríamos pues, los que faltarían, 4, 2, 4, 3 y 4, 4. Entonces, muchachos, aquí está la representación matricial. Ustedes pueden ver. Bien. ¿Cómo sería la relación definida por esa matriz? Profe, sería 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 3,3. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Más despacio? ¿1,1? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,3 y 3,3. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bien, entonces aquí está precisamente lo que acaban de comentarme. Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo sabríamos que esa relación es reflexiva? Si la posición 1, 1, 2, 2 y 3, 3 es verdadera. 1, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Qué significaría? Para que si sea la diagonal reflexiva. Es 1, ¿no? Si es como identidad. Exactamente. Si, no es que sea una matriz identidad, sino que la diagonal... de porque una matriz identidad pues sería una diagonal 1 llena de ceros, pero puede pasar que sea reflexiva y tenga unos en otras partes. Lo importante es que la diagonal tenga unos. Ustedes se dan cuenta allí rápidamente, ¿cierto? En la representación matricial. Entonces, bueno, en este caso, porque 3, 3 no pertenece a R, ¿cierto? Y ahora, ¿esta es reflexiva de acuerdo a lo que les dije? Sí, señor. Sí, sí. Porque esto ustedes ven aquí que hay una diagonal de unos, ¿cierto? Entonces, la relación es reflexiva. ¿Por qué es reflexiva? Si la matriz tiene, ¿cierto?, unos en su diagonal. Bien. ¿Es simétrica? ¿Cómo se dan cuenta si es simétrica? Vamos a ver. Si sí, es simétrica. ¿Cómo se darían cuenta? Porque los laterales de las diagonales son unos. Vamos a ver, miren esta parte triangular superior y miren esta parte, esta es la parte triangular superior ignorando la diagonal, ¿cierto? Y esta es la parte triangular inferior, ¿cierto? ¿Qué ven? Esta relación les adelanto que es simétrica, pero ¿qué ven en la matriz? ¿Qué se ve? Creo que todas tienen que ser uno. No, están en espejo. Que las están partes, en espejo. En espejo. Están en espejo. Es decir, que existe una. En álgebra lineal existe una. Profe, una pregunta. Okay. ¿Y los sí. dos que son cero fueran uno igual contaría? Si aquí hubiera un uno y aquí un cero, pues no sería simétrica, porque existiría, o sea, la simetría indica que hay una K. ¿Esto cómo se llama? ¿Una simetría qué? ¿Esto tiene un nombre? ¿Inversa? ¿Algo así? Se llama simetría triangular superior. No sé si han escuchado eso en álgebra. No sé si han escuchado eso en álgebra lineal. Que la matriz es, tiene simetría triangular. No sé si han escuchado eso en álgebra lineal. No recuerdo, sinceramente. ¿No se vivió el resto? Creo que no, profe. Vimos no, matrices profe. Triangulares superior, inferior, pero la simetría triangular no. Ok, simetría triangular, matrices, ¿cierto? Matriz simétrica, ¿cierto? Esta matriz simétrica, muchachos, ocurre cuando básicamente tiene la característica de ser igual a su transpuesta, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos,
básicamente, bueno, vamos a, la Wikipedia no me ayudó, básicamente es ver que la parte triangular superior, acá, esta es la parte triangular superior, es en espejo de la parte triangular inferior. Si ustedes ven, si ustedes voltean esto para acá, van a encontrar exactamente la misma matriz. ¿Quién iba a decir algo? Yo, digamos que en caso tal de que la diagonal hubiese un cero, esa no importa mucho en esta, en la simetría, ¿cierto? Porque pues, no, o sea, no tiene. Uh-huh. Pero ya, solamente eso. Uh-huh. Sí, no, realmente esta diagonal no importa. Lo que importa es mirar que alrededor de la diagonal exista una relación. Esta es simétrica, les adelanto, ¿cierto? ¿Y esta por qué no es simétrica? Porque no están en espejo. Hay un ¿y qué faltaría? Y a ver, que se fueron uno. Ese fuera el 1 sería simétrica, exactamente, ¿cierto? Y aquí 1, 3 y 3, 1, miren acá. Entonces, la relación es simétrica y la relación no es simétrica. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Compare la matriz con su transpuesta. Si usted hace la transpuesta, ¿cierto? De la matriz, ¿qué es transponer una matriz? Muchacho, esta simétrica, ¿qué es transponer? Cambiar. Filas por columnas. Entonces, la primera fila, la primera columna sería esto. 1, 1, 0. Segunda columna, 1, 1, 1. Tercera columna, 0, 1, 1. ¿Qué encuentran? Se quedan igual. Uh-huh. Exactamente, la matriz es simétrica, existe una simetría triangular. Entonces, bueno, eso es lo que dicen acá. Entonces, básicamente, es comparar la matriz con su transpuesta y que si son iguales, pues, ahí da. Si no, pues que... si la matriz relación R es simétrica, si la matriz M es igual a M transpuesta, es decir, hay una simetría. Pero la simetría es más fácil de ver si ustedes comparan, ¿cierto? Esta parte superior con esta parte inferior. Si son en espejo, entonces es simétrica. Bien, ¿esa relación será simétrica? De nuevo, ¿será simétrica? Observen ahí, estoy quitando la del medio. Quitándola de lado. ¿Por qué? Porque hay uno de más en el lado de arriba. Uh-huh. Miren acá, ¿cierto? Aquí debería haber, ¿qué? Uno, ¿no? ¿Sí lo ven? Entre estos dos debería haber uno. Pero no puede ser así. Sí, también otra forma de verlo, muchachos, es la siguiente, ¿cierto? Pueden analizar la transpuesta de inmediato de otra manera. Ustedes miran la fila, ¿cierto? Ustedes miran, primera fila, ¿cierto? Esta primera fila, debe ser, si estamos hablando que es igual a la transpuesta, esa primera fila, ¿debe ser igual a quién? ¿A la primera qué? ¿Esta primera fila quién debe ser igual? A la primera columna. A la primera columna. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Sí, son iguales. Miremos, esta segunda fila con esta segunda columna, ¿serán iguales? Ahí es donde se rompe. Ahí es donde se rompe, ¿cierto? Exactamente. Entonces, básicamente pueden comparar también filas versus columnas. Es una manera también fácil de verlo, en vez de hacer toda la transpuesta. A ver, esta. Entonces, hacemos el proceso. ¿Esta es la misma o...? Bueno, esta es una diferente. Entonces, miremos esta. ¿Esta primera fila es igual a esta primera columna? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Esta segunda fila es igual a la segunda columna? También. También. Uh-huh. Esta tercera fila será igual a la tercera columna. Sí. Esta cuarta fila será igual a la cuarta columna. También. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es simétrica. Que es simétrica, ¿cierto? Básicamente. Vamos a ver. Y ahora, ¿cómo daríamos cuenta que es antisimétrica? Esa sí ya es un poco más interesante. ¿Cómo daríamos cuenta que es antisimétrica? Espejo al inverso. Uh-huh. Donde hay un 1, ¿cierto? Debe haber un 0, pues en... Exacto. Vamos a ver. En este, analicemos este, ¿cierto? Perdón, este no se debe analizar. Analicemos este. ¿Con quién es espejo? Con 0. Con el 0 acá. Entonces, ¿cumple? Sí. Sí. Miremos este de acá. ¿Este con quién es espejo? Con 0. Con 0. ¿Cumple? Sí. También. Miremos este. ¿Este es espejo con quién? Con 1. Con 1. ¿Cumple? Sí. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es antisimétrica.
que es antisimétrica. Básicamente, si usted revisa la posición i, j, ¿cierto? Si la posición i, j es igual a 0, entonces debe cumplirse que la posición j, i, ¿a qué debe ser igual? A 1, profe. A 1. Y si la posición i, j es igual a 1, pues, por analogía, ¿cierto? J, i debe ser igual a 0, ¿cierto? Básicamente, cuando ustedes hacen la transposición. Entonces, esta relación es antisimétrica, por lo que les acabo de explicar. Miremos esta. Analicemos de nuevo. ¿Este con quién corresponde? ¿Con? El 0, ¿cierto? Con el 0. Bueno, pongamos la diagonal acá para que no nos estorbe. Muy bien. ¿Este de aquí con quién corresponde? Con este de acá. Si ustedes ven, cumple. ¿Este de aquí cumple con este de acá? Muy bien. Ahora seguimos con este. Este cumple con este de aquí, ¿cierto? No hay ningún problema. Seguimos. Este cumpliría con este. ¿Qué pasó? Se rompió. Ahí se rompe. Por lo tanto, no es. No es. Entonces, no es antisimétrica, dado que 2,4, que es este, no corresponde con 4,2, si ustedes lo ven, ¿cierto? Es básicamente intercambiar las coordenadas. Bueno. Entonces, la matriz es antisimétrica si en la matriz cumple que m y j es igual a 1, entonces m y j i debe ser igual a 0, básicamente, o al revés. Veamos. ¿Cómo haríamos para analizar una relación transitiva? Eso ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Esto es, pongámosle numeritos a esto. ¿Cierto? 1, 2, 3. Vamos a ver, existe, analicemos el primero. 1,2, ¿cierto? 1,2. Tenemos que analizar entonces los que comienzan con 2. ¿Quiénes comienzan con 2? Todas las 2,1, 2,2 y 2,3. Exactamente, toda la segunda fila. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver allí? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que ver allí? Entonces, tenemos que analizar esto. Los que están, ¿sí o no? Vamos a ver, si está 1, 2 y está 2 con 2, pues bueno, ya sabemos que este no hay que analizarlo, realmente los de la diagonal no me interesan, y los, ahora sí, este sí me interesa, porque el de la diagonal le va a dar el mismo, o sea, si está 1 con 2 y 2 con 2, pues le pregunta si está 1 con 2, pues obvio que va a existir. Entonces, ahora, 1 con 2 y 2 con 3, ¿con quién me conecta? ¿Con quién me conecta ese? 1 con 2 y... 1 con 3. ¿Y ese 1 con 3 existirá? Vamos a ver, de nuevo. 1 con 2, ¿no es 2? Y 2 con 3. Por eso, 1 con 2 y 2 con 3. Entonces sería 1, 3. 1 con 2 y 2 con 3. Estos se pegan y quedaría 1, 3. ¿Y 1, 3 existe? No. No. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no es transitivo. Que no es transitivo, ¿cierto? Y ya el análisis es un poco más complicado. Porque, pues, bueno, aquí dice, pero 1, 3 no existe. Con este basta, bueno. Aquí hacen todo el análisis, pero pues con uno que usted encuentre que no cumple, ya está. Muy bien. Vamos a ver, primera pregunta. ¿Es reflexiva? ¿Qué me pueden decir? Sí, sí, sí es. Sí. ¿Sí lo es? ¿Por qué? Porque la diagonal. La diagonal. Muy bien. Muy bien, ¿simétrica será? No. Miren aquí, aquí es donde falla. ¿Cierto? Por lo tanto, no. ¿Será antisimétrica? Sí. No. Ah, no, no tampoco. No, no, no. Miren. Y transitiva, esa es la propiedad más complicada de analizar. Vamos a cogerlo con calma. Tenemos 1, 1, 0, 1, 0 y tenemos 1, 1, 1. Y vamos a empezar a analizar. Bueno, la diagonal, eso no nos interesa. Empezamos con esta. Esta es relativa a esta fila de acá. Pero como en esta fila solo está el del centro, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque pues 1 con 2 y 2 con 2 le van a pedir 1 con 2. Pues que ya está. Analicemos el tercero. 1, 3. 1, 3, ¿con quién va? Va con esta fila de acá, ¿cierto? Entonces, 1 con 3. Entonces, eso significaría que existe 1 con 1. ¿Existe 1 con 1, muchachos? Miren sí. Que sí. ¿Existe 1 con 2? Sí. ¿Y existe 1 con 3? Sí. ¿Sí la pillaron o no? No, ya lo estoy haciendo un poco más rápido.
Eso es 1, 3, ¿cierto? Entonces, cojo los que están iniciando por 3. ¿Qué opciones tengo? 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Entonces, esto implicaría que existe 1 con 1, 1 con 2 y 1 con 3. ¿Sí lo pillan así? 1 con 2 y 1 con 3. Existen, miren. 1 con 1, existe 1 con 2 y existe 1 con 3. No sé si ya quedó mejor así. Sí, profesor, así ya. Listo. Bueno, ya analizamos este. Este no me interesa, el 2, 2 con 2. Ahora vamos con este, ¿sí? Que sería 3, 1, ¿cierto? 3, 1 es relativo a este de acá. Entonces, con 3, 1 debería existir. Miren acá. 3, 1, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Básicamente estoy reemplazando el 1. Entonces, de 3, 1, ¿cierto? Reemplazo el 1 por los que tiene el 1, que es 1, 2 y 3. ¿Existe 3, 1, muchachos? ¿3-1, muchachos, existe con este? ¿3-1, existe? Sí. ¿3-2? También. ¿3-3? También. Listo. Ahora vamos con 3-2. Y 3-2 únicamente relativo a esta segunda de acá. ¿Cierto? Únicamente relativo a esta segunda de acá. Y ahora, pues, 3-3 no me interesa analizarlo. O sea, los que son iguales en transitivo, pues no hay que analizarles nada. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es transitivo? Entonces sí, sí. Es, sí lo es, siempre y cuando, uy, escuché una grosería, bueno, entonces, siempre y cuando, muchachos, sea que se cumplan las propiedades, entonces, perdón, siempre y cuando ustedes no encuentren un caso que lo contradiga, lo es. Entonces, en este caso no encontramos ningún caso que violara la transitividad. Bueno, no es antisimétrica, entonces es reflexiva, no es simétrica, no, y es transitiva. Miremos este otro caso. Primer caso, reflexivo. ¿Ustedes qué me pueden decir? Sí, claro que sí. Sí. ¿Simétrica? Sí, no. No, señor. No, mire acá. Aquí no. Falla. No. ¿Antisimétrica? Sí. Sí. Sí, sí lo es. ¿Y transitivo? Es que pide. Me arreglo. No. Bueno, aquí les pongo los numeritos. Entonces, analícenlo en un momentico y yo lo resuelvo. No es transitivo, profe. ¿Por qué? No está 1-3. Es 1-3 y no está. ¿Me vuelves a repetir más despacio, por favor? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Profesor, pues vea, 1-2 con 2-3 y no está 1-3. Muy bien, listo. Ya encontraste un caso donde fallaba. Perfecto. Lo había escuchado un poquitico entrecortado. Entonces, no. Entonces, ahora sí, vamos a analizar, pues, despacio, como pues ya sabemos que en el caso falla. Entonces, empezamos con la primera. La que me interesa es 1, 2, ¿cierto? La que me interesa es 1, 2. Entonces, de aquí tengo, ¿cierto? De aquí tengo. Este no me interesa analizar. Tengo 1, 2. Debo analizar la segunda fila, ¿cierto? Debo analizar esta segunda fila. De esta segunda fila, este no me interesa y este sí me interesa. Si existe 1, 2 y 2, 3, debería existir 1, 3. Y miren que no existe. Por lo tanto, no es transitivo. Muy bien. Pues aquí está hecho. Bueno, muchachos. Y aquí ya terminamos la representación, matricial, ¿cierto? Y ahora seguimos con la representación basada en grafos. Un grafo, básicamente, es una estructura que tiene unos puntos que se llaman nodos y los nodos están conectados entre sí por aristas, ¿cierto? Básicamente. Y eso nos ayuda a representar alguna relación, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a Ana, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, una red social. Ana, tenemos a María, a Clara, a Marco, ¿cierto? Entonces, si Ana y María son amigas, entonces hacemos acá. Si Ana y Clara son amigas, hacemos acá. Y si Ana y Marco son amigos, entonces hacemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo podría pensar en María. María, por ejemplo, es amigo de Marco, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué podemos decir de esta relación? ¿Qué nos indica eso?
básicamente, muchachos. ¿Qué nos está indicando? Eso que acabo de dibujar. ¿Poligamia? No, eso no es ninguna poligamia. Son amigas. Están pensando, ya, muchachos. Qué miedo. Ajá, sí, muchachos, ¿qué están pensando? Bueno, yo creo que ya se hacen 12 a la hora del almuerzo. Muy bien, entonces, efectivamente, ¿cierto? Entonces, Ana es amiga de María, Ana es amiga de Clara y Ana es amiga de Marco. Entonces, ¿qué pasa? María también es amiga de Marco. Entonces, ¿qué pasa? Que no representa relaciones entre cosas. O sea, yo puedo representar una relación de esta manera. El elemento María, ¿cierto? Es amiga del elemento, cumple el predicado amigo, amiga de María. O cumple el predicado amiga de Clara, o cumple el predicado amiga de Marco. Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, de acuerdo a eso vamos a representar las relaciones. Por ejemplo, yo tengo el nodo A. ¿El nodo A de quién es, con quién está relacionado? ¿Con el nodo B? Por ejemplo, este primero lo relacionamos así. Luego B está relacionado ¿con quién? Con C, ¿no? ¿Cierto? Luego C, ¿con quién está relacionado? Con A. Y así sucesivamente. De esa manera podemos representar lo que son las relaciones. Miren acá. A, B, C y los conectamos. ¿Cierto? A con B, B con C, C con A, ¿cierto? D con B y D con C, ¿cierto? D con C. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, de esta manera podemos representar las relaciones y darnos cuenta si las relaciones son simétricas y ese tipo de cosas. Bien. Entonces, vamos a representar esta primera relación, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 3, 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar esto, ¿cierto? Primero que tenemos que dibujar es eso. Tenemos nuestro A, tenemos nuestro B, el B, estoy loco. 1, 2, 3. Entonces me sobra eso. 1, 2, 3. Entonces, 1 se relaciona con 1. Eso significa que 1 se relaciona ¿con quién? Con 1. Luego, 1 con 2. 1 con 2. Miren la flechita. La flechita va de aquí hacia acá. Miren acá. 2 con 1. 2 con 1. Luego, 2 con 2. Luego, 2 con 3. Y finalmente, 3 con 1. Entonces, de eso nos representaría esta relación. Y esto de esa manera la podemos representar. Ahora bien, bueno, aquí dibujan y finalmente dibujan lo que yo les dibujé. Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, repiten ustedes cómo sería esta relación. A ver si la explicación quedó clara. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Manos a la obra, muchachos. Vamos a la hora, muchachos. Profe, una pregunta. La doble relación, digamos, 1, 2 y 2, 1, ¿no se puede representar como flechita para los dos lados? No. Es mejor representarlas por aparte porque puede ser que esté 1, 2, pero no esté 2, 1. Entonces, lo mejor es representarlo de esa manera. Además que en los grafos no existe la doble flechita.
Listo. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿O todavía necesitan más tiempo? Sí, no tiene pues como mostrar. Bueno, pues, un poquitico más de tiempo. Listo, muchachos. Alcen la manito si alguien falta por terminar. ¿Ya terminaron? ¿Me confirman con la manito entonces? Listo, entonces voy a hacer. Vale, gracias. Entonces sería 1-1, ¿cierto? 1-2. 2-1. ¿Cierto? 2-2. 2-3. 2-4, 3-1, 3-3, 3-4, 4-1 y 4-4. ¿Listo? Esta sería la relación pues representada aquí. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, aquí lo hace y debe quedarle de esa manera. Pero, muchachos, ¿qué relación representaría ese grafo de acuerdo a lo que hemos hablado? 1-1, 1-2. 1-1, 1-2. 2-1, 2-2, 2-3, 3-2 y 3-3. Listo, gracias. Perfecto, exactamente. Esa es la relación que representa eso. Entonces, pues podemos pasar de un sistema a otro fácilmente. Bien, entonces,
la primera pregunta. ¿Ustedes cómo se darían cuenta que una relación es reflexiva? ¿De qué forma? ¿De qué forma se darían cuenta ustedes? Cuando están uno, cuando la flecha está sobre el mismo número. Exactamente, cuando todos los elementos, eso se llama bucle. Cuando ustedes tienen esto, eso se llama bucle, ¿listo? Eso se llama bucle. Cuando todos los vértices, es decir, todos los nodos tienen bucles. ¿En cuáles casos tienen todos bucles? ¿En el A, en el B o en el C? ¿En cuáles tendrían? En el C, B, ¿cierto? En el B y el C. Entonces, cuando ustedes miren la situación de que el grafo tiene bucles, entonces, ustedes efectivamente... pues pueden indicar que es reflexivo. Entonces, por lo tanto, la B y la C son reflexivas. Una relación es reflexiva si cada nodo tiene una arista que sale y llega al mismo nodo, es decir, un bucle. Entonces, en este caso, la B y la C son reflexivas. ¿Cómo se darían cuenta si una relación es simétrica o no? ¿Cómo se darían cuenta? Si tiene doble, digamos, 1-2 y 2-1. Uh-huh. Cuando hay una flecha de ida y otra flecha de vuelta. ¿Cierto? Si hay una flecha de ida, debe haber una flecha de vuelta. Por lo tanto, ¿qué relaciones serían reflexivas en este caso? Simétrica. Solo la C. Esta aquí falla. Exacto, solo la C. Porque aquí falta. Aquí, aquí falta. La 4 y pues aquí, bueno, todas aquí le faltan. Entonces, aquí faltaría una flecha entre 1 y 3, ¿cierto? Y aquí están efectivamente solo la C, ¿cierto? Entonces, si hay D, I, J, J, I, entonces aquí solo la C. Bien, ¿cuáles de aquí serían simétricas? Antisimétricas, perdón. ¿Cuáles serían antisimétricas? Cuando solo la flecha va hacia un lado. Uh-huh. Y no va de regreso. La B. La B, ¿cierto? Porque, bueno, está descartada. Y miren, no hay de regreso. Miren que no hay de regreso. La 2 y la 4 no hay de regreso. Entre las 3 y la 4 no hay de regreso. Entre la 1 y la 4, pues no hay de regreso. Ni entre la 3 y la 1. Por lo tanto, únicamente cumple B. ¿Cierto? Entonces, cuando, si hay una lista de no y el no J, no hay otra de J, entonces solo la C cumple. Solo la B. Entonces, ¿cuáles son transitivas? ¿Cómo harían ustedes? Transitividad, aquí es más sencillo verlo. Vamos a ver si ustedes lo pillan. Transitiva es más sencilla verla ya. Yo les voy a un truquito. Si la flecha va de 1 a 2 y hay una flecha de 2 a 3, por lo tanto, ¿dónde iría de flecha? De 1 a 3. De 1 a 3, ¿cierto? Si hay una flecha de 1 a 2 y de 2 a 3, debe haber de 3 a 1. Ahora, muy bien, ¿cierto? B, estoy loco. Si hay una flecha de 1 a 2 y de 2 a 3, debe haber una flecha de 1 a 3. Si hay una flecha de 2 a 3, bueno, aquí no sigue, y una flecha de 1 a 3, pues de 3 no sale ninguna. ¿Qué podemos decir entonces de la primera? Si hay una flecha de A a B, ¿cierto? Y una flecha de B a C, debe haber una flecha de A a C de esa manera. ¿Es transitiva la primera? La primera es transitiva. Recuerden que los bucles se ignoran. ¿Qué pasa con la segunda? Con la B. Por ejemplo, hay una flecha, empecemos desde el 1. Hay una flecha de 1 a 2 y de 2 a 4. Entonces, ¿a dónde debería haber flecha? Si hay una flecha de 1 a 2 y 2 a 4, ¿dónde debería haber otra flecha? De 1 a 4. De 1 a 4, cosa que se cumple. Bueno, no hay más que mirar de 1. Tenemos de 2 a 4, pero de 4 no sale nada. Tenemos... Miren acá, de 3 a 1, ¿cierto? De 3 a 1 y de 1 a 2. Entonces, ¿hacia dónde debería haber flecha? De 3 a 1 y de 1 a 2. ¿Hacia dónde debería haber flecha? 3 a 2. De 3 a 2, cosa que existe. Miremos acá, de 3 a 2, ¿cierto? Y de 2 a 4, ¿cierto? ¿Hacia dónde debería haber flecha? De 3 a 4 y la A. De, y la A. Ya analicemos las otras aristas, miren, cualquier cosa que vaya a 4 no hace nada porque de 4 no hay de salida, ¿cierto? Entonces no hay que analizar nada. Entonces, ¿qué podemos decir de B? Que es transitiva. Que es transitiva, ¿cierto? Esta es transitiva, esta es transitiva. ¿Qué podemos decir de C? Veamos, si hay de 1 a 2 y de 2 a 3, ¿hacia dónde iría de flecha? Si hay de 1 a 2 y de 2 a 3, de 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3. ¿Y eso se cumple? No. No, ¿cierto? Entonces las dos primeras sí lo son, ¿cierto? Y A y B son transitivas. Muy bien, muchachos. Entonces, ya saben la magia. Reflexiva.
¿Es reflexiva? Sí, sí, sí lo es. Porque todas tienen bucles, ¿cierto? Es rápido de ver. La segunda, ¿cierto? Miremos la segunda. Propiedad, ¿cierto? No, la es segunda. Porque no, da de 4 a 3. Da de 4 a 3. ¿Y antisimétrica? Tampoco. Porque si hay de, miren acá, no deberían de existir estas dos, por lo tanto. ¿Y transitiva? ¿Ustedes qué opinan? Mírenla bien. Tampoco, porque digamos, va de 1 a 3, de 3 a 4. Exactamente, muy bien. Si hay de 1 a 3 y de 3 a 4 debería haber esta flecha de aquí, cosa que no existe. Miren que esa propiedad no es mucho más fácil verla en grafos que como hacíamos antes. Muy bien, entonces pues ya sabemos, sí, no, 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 no. ¿Y cómo representaríamos esto de la forma matricial? Ustedes me van a ayudar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1 existe. Una diagonal, porque esta es reflexiva. Listo, una diagonal. Pero rellenemos la de filas. Usted me anda diciendo, aquí va uno, ¿aquí qué va? Sí, dos, también uno. ¿Uno? ¿También? Uh-huh. No. ¿Aquí? Uno. Uh-huh. Uno, uno. Uh-huh. Cero. Cero, cero. ¿Cero? ¿Está muy bien? Cero. Cero. ¿Aquí? Uno. Uno. Uh-huh. Cero. Cero. Uh-huh. Uno. Uh-huh. Uno. Muy bien. ¿Acá? ¿La cuatro? Cero. 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 Uno. Y uno. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ahí ya lo pasamos a la forma matricial. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es simétrica? ¿Es reflexiva? No. No, de una. ¿Simétrica? Tampoco. ¿Antisimétrica? Sí lo es. Sí lo es, ¿no? Porque, pues, si ustedes ven, hay una flecha allá, no hay flecha de vuelta. ¿Transitiva? Analícenla. Transitiva. Empecemos con uno. De 1 a 2 y 2 a 4, ¿quién tiene que existir? 1 a 4 sí existe, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que el 4 no hay salida, entonces pues es más fácil de analizar. De 1 a 3 y de 3 a 4, ¿quién debe existir? También existe. 3 a 4, sí. También existe. Vale, y creo que lo único que hay que analizar, ¿no? ¿Se me escapa algo? No, no se me escapa nada. Entonces es transitiva. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Profe, ¿de 1 a 2 y de 1 a 3? De 1 a 2 y de 2 a 4, no, pues que de 2 no sale a ningún otro sitio, mira. Ah, de 1 no, a 2. No. Sí, no, o sea, si hubiese de pronto una flecha allí, ya la cosa cambia, pero no, no la hay. Entonces, efectivamente, muchachos, este sí es transitiva. Bueno, muchachos, ya con esto hemos terminado la primera parte de relaciones de equivalencia. Pues ya aquí ya tienen todos los materiales que necesitan para el proyecto final. La otra semana les explicaré, pues, el tema de, pues, de cómo es el proyecto, de qué tienen que modelar. Es un proyecto teórico, ¿cierto? Es un proyecto teórico que ustedes deben hacer. Y sería para entregar, pues, para la último día que se puede, ¿no? Que es el 16 de abril. Ya, muchachos, ya saben, pues, que los parciales son, pues, no los puedo aplazar porque, pues, no da más el tiempo. Ya si algo fuerza el aplazamiento, pues se verían afectados porque pues tocaría hacer el opcional, digamos, encima del parcial y pues que eso yo sé que a ustedes no les conviene, más que todo por eso. Bueno, muchachos, entonces siendo las 11 de la mañana, tomemos un descanso de 15 minutos y nos volveríamos a las 11 y cuarto, ¿listo? Y aquí ya empezaríamos esta última partecita de relaciones y la otra semana, pues que creo que es la última ya. Ah, no, me faltan dos clases. Que alcanzó a ver alguito de teoría de números y alcanzó a ver alguito de demostraciones. Y pues eso ya con eso concluiríamos este semestre. Bueno, muchachos, entonces tomen ese descansito.